San Bernardino Lagunas Vicente Guerrero Puebla. Al occidente de la Sierra de Zongolica, San Bernardino Lagunas forma parte de un excepcional paisaje, un lugar muy cercano a la ciudad de Tehuacán. ¿Sabías que hay un volcán en este lugar? Su nombre es Otzelotzi y tiene una altura de 3.100 metros sobre el nivel del mar. El geólogo Agustín Ruiz, quien lo ha estudiado, ha fechado su existencia a tan solo varias decenas de miles de años. La altitud de las lagunas, con un promedio de 2.500 metros de altitud sobre el nivel del mar, es similar a la de las lagunas de Zempoala, en Morelos. En México, solo las lagunas del Sol y la Luna ubicados en el Nevado de Toluca las superan significativamente. En la Laguna Grande de San Bernardino existen especies como la lobina, trucha y pescado blanco. El lugar se conforma por tres lagunas, la Laguna Chica, la Grande y la Lagunilla. Además del tamaño, las lagunas presentan diferencias por el color de sus aguas: marrón la Laguna Chica, verde la Grande y azul la Lagunilla. La misa que se celebra el último día del año, por la noche, en la cumbre del Otzelotzi, toda la comunidad acompaña al sacerdote durante el camino de ascenso flanqueado por 12 cruces. La marcha es impresionante debido a la cantidad de cirios que iluminan la brecha de 500 metros entre la población y la cumbre. El paisaje que precede a las lagunas de San Bernardino vale la pena por sí solo para realizar una excursión. Otra duda se refiere al origen del cerro. Otziot en náhuatl significa preñez, yotzi estar embarazada o quedar preñada. Es muy probable que el cerro tuviera un significado importante en relación con la fecundidad y que las mujeres acudieran al lugar con el propósito de buscar embarazarse. Gente ya de mayor edad afirman que existen leyendas sobre sirenas y apariciones, cuentan también que se formen remolinos dentro de la laguna y que la gente ha desaparecido allí. ¿Y tú qué esperas para venir a visitar San Bernardino Lagunas? Sin duda alguna quedarás encantado con la naturaleza de este lugar.